Pucha que son largas las noches de invierno. El tramo dedicado a las personas que tienen insomnio. Y aquí tenemos miles de consejos para dormirse rápido. Venimos desde hace muchos años dando consejos, pero nunca dan resultado. Y ahora tenemos nuevos. Ay, por nos llaman favor. Nuevos médicos que nos dicen: buenas tardes, habla el doctor fulano, no sé si me ubica, yo estuve en el programa de fulano y tal, porque los médicos son esas personas que hablan en los programas de la tarde. Por eso conviene no enfermarse a la tarde, porque no hay ningún médico. Están todos en la televisión hablando de una cosa o de otra. Bien. ¿Quién no tuvo alguna vez problemas al dormirse? ¿Problema de qué índole? ¿Para dormirse o no, otro problema? No, de cualquier índole. Por ejemplo, que se deber dinero a alguien. Ah, sí, no puedo dormir. Cierto. En el banquillo de los acusados, la vida moderna y sus secuaces. ¿Qué? Así escribe esta persona. Estrés, agitación, tensiones de todo tipo. Bueno, secretos para dormirse, vamos. Primero, no se acueste solamente porque ya es hora. No, no vaya a creer. No, claro. Acá dice, no se acueste solo porque ya es hora. Y yo entendí, no se acueste solo. Sí. Claro, conviene dormirse con otra persona para que la ayude. Y contarle los problemas. Claro, que no se puede. Y mientras mira, le va... ¿Sabes que no me puedo dormir? ¿Estás claro, dormido? Salir encima, le dice el otro. ¿Estás dormido, no, pero mientras usted cuenta los problemas, se cae dormida. Claro. Sí, la otra persona. El otro, usted yo no me aburro de mí misma. Cuento mis problemas y me duermo. ¿Ah, sí? Son tan aburridos mis problemas. Bien. Dice, confía en su reloj interno, Eli. Ah, ¿tiene un reloj adentro? Mi marido es un reloj. Sí, sí. Apaga el despertador, dice. Mira, si tiene dificultades para darse cuenta, sepa que siempre el cuerpo nos envía mensajes. Ajá. ¿El cuerpo? Sí, recibí mensajes del cuerpo, sí, en alfabeto Morse. Que un lenguaje, mensajes que a menudo ignoramos, son los bostezos. Los bostezos son mensajes del cuerpo. Mire usted. ¿Viste? Hola. Yo pensé que estaba cansada. También puede ser ardor en los ojos, evasión. Evasión. Evasión de impuestos. Todo lo que le arde en los sensación ojos. De pesadez en la cabeza, que tienen todos los cabezones, ¿no? Sí. Les parece tener la cabeza pesada. Si hace la vista gorda... No, si hace la vista gorda a estas señales... Perderá el tren del sueño. Ah, no. Qué lindo. Ya se fue, mirá, y se va el tren del sueño, van todos durmiendo. Dice, el que pasa por Caseros. A la noche, ¿no? Y a la mañana temprano también. A la mañana temprano. Yo tomaba el tren del sueño como a las 6 y pico de la mañana, íbamos todos durmiendo, cabeceando. Contra la ventanilla. Te despertaban en retiro. Sí. A baldazo. Cada uno tiene su propio ritmo. Sí. Cada uno tiene su propio ritmo. Tiene un ritmo equino, un ritmo equino tiene. Sí, para ver. Algunos sí. Ay, qué sueño tengo. Bueno. Entonces, de nada sirve acostarse temprano si usted es de las que se acuestan tarde. Sí, claro. Sí, pues, si no, o acostarse no tarde venir. Si es de las que van a la cama a las 8 de la noche. Con cualquier... Digo, ¿qué van a hacer? Y se levanta a las 9. Y bueno, después, 9:30. Otro consejo, no juegue con los horarios. No juegues con los horarios, nene. Así como usted suele comer aproximadamente a la misma hora... acuéstese a la misma hora. ¿Qué, cómo? Claro, a la misma hora que come. Come en la cama. Está claro. Bien, mejor. Bueno. Haga sueño flash. ¿Qué? Es un sueño relámpago. Instálese en un sillón con una cucharita en la mano. La siesta del fraile. ¿Cómo claro. Una y una fuente metálica en los pies. En el instante en que se quede dormida, suelta la cuchara y eso la despertará renovada. No estoy renovada. Si esta es la siesta del fraile. ¡Pling! ¡Oh! ¿Usted se imagina llega a una casa y ve una persona, una cuchara, una... Claro, practíquelo varias veces por día. Sí, estará loco. Claro. Después, haga un alto. Hágase un alto. Sí, bueno. Un largo, no será un ancho, un alto. Por ejemplo, siéntese cómodamente frente a su escritorio.
pasa? Con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados, cierre los ojos y déjese llevar 5 minutos. Ah, sí. Yo hago esto cuando atiendo los enseguida pacientes. Me voy. ¿Sin qué te cuesta 5 minutos? Dale, dormí un no ratito. No intente poner la mente en blanco porque es no, peor. Sí. Claro, usted relájese. Sí, sí. Sí. Después regálese una siestita. Ahora voy a regalar el traje. Una siestita. Una siestita, mirá qué linda, mi amor. Bueno, dice... Renuncie a su partido de tenis, claro. Ah, no. Si quiere jugar al tenis a la misma hora en que usted se va a dormir, no. El deporte combate el estrés, pero no. Practique técnicas orientales de relajación, los uruguayos. Técnicas uruguayas, sí. Claro. Va mucho mate. Descubre el placer de dar un paseo mientras hace la digestión después de la cena. Ah, ¿por qué? Yo no sé. Una vuelta después de cenar. Claro, pero para hacer la digestión, ¿y cómo sabe que está haciendo la digestión? Porque la digestión se hace sin que usted. Por tu reloj interno. Ah, no, porque no le estás dando. Claro, para que escuche el reloj. Sí, me parece que sí. Después bostece. Ah. No reprima el bostezo. Tómese una tisana. No quiero. ¡Tómesela! Tenemos varias, mire. Hay plantas que son sedantes. Tenemos la valeriana, la pasiflora. ¿Así le dicen a la mina? No, es una tisana. Mira, si vos la tomás... Te dormís. No, es una... ¿la pasiflora? ¿Qué es? El que la toma grita, el que no la toma llora. Tenemos mejorana. Mejorana. Mejorana, según con quién la compare, ¿no? Claro, flora, claro. Guana. Tilo. ¿Qué? Tilo. ¿Perdón? Un tilo tenemos. Ah, entendí mal. Tilo. Tres tilos por la culata. Manzanilla tenemos. ¿Tiene manzanilla? Para aclarar el pelo. Acá es todo para el gilastro, es este negocio. ¿Cómo? Todas cosas ecológicas. Todo natural, dice usted. Hierbas que te hacen dormir. Ah, está bien. ¿Me entiende? Todas cosas naturales. Está bien, está bien. Semilla de nabo para jugar al Dinenti. Está bien, hay que cuidarse, ¿no? Bueno, tenemos también, de todo. Melisa, tenemos melisa. ¿Ah, sí? Sí, una... No se la conozco esa. Una planta que se llama melisa también es... sedante, te deja como... Te alisa. ¡Epa! ¿Pero qué, me da somnolencia inmediatamente o es para relajarme? Porque por ahí uno quiere estar un poco más relajado, pero no quiere dormir si tiene una reunión. Vos querés tener una reunión con sueño. No, quiero estar relajado. Pegale. Váyase. ¿La melisa esa la tiene que tomar o a varillazo que lo duerma? No sé. La planta. No, algunas las tienes que oler. Ah, con olerla. Vos la olés y te dormís. Una olida, ¿sí? Te da. Sí, tenemos varias plantas olorosas. ¿Así? La olorosa, sí. Ajá. ¿Así se llama el local? Sí, no, es una fábrica, sí. La olorosa se llama. Ajá. Que son flores para oler. Sí. Vos la olés y algunas te euforizan, otras te dejan dormir. Oh, el olor de... ¿Así? Sí. ¿Te mezclan los olores, por ejemplo? Sí, tenemos todos. Oye, el olor que usted quiera. Mire, tenemos olores sintéticos incluso ya. No bajo la forma de flores, sino que son ampollas de olores. Mire, tenemos aquí olor a madera de oriente. Madera de oriente, qué rico. Mira, madera de oriente. Mira, madera de oriente. ¿Qué te hace? Aquí tenemos... No, la olés. Son placeres... Placeres del oler. Claro, de olfativo. De los placeres olida. Olfativos. Es un sentido que también hay que darle su placer. El placer del olfa, se llama. Todo para el olfa. Todo para el olfa. Hola, me. A ver, Lolo. Aquí está, ¿ves? A ver, lluvia. Lluvia incipiente. Lluvia que recién empieza. Tierra mojada. Tierra mojada, rico, ¿eh? Olé, tierra. Sí, estoy oliendo, dejá. Sí, claro. Algo tenía en la mano antes porque se le mezcló el olor. No, discúlpeme, sí. No, pero estaba cocinando, porque yo tengo un poco de olor a huevo. Sí. Y se me mezclan con la tierra mojada. ¿Y qué pato tiene? Discúlpeme. Y predomina el olor a huevo más que la tierra. Ahí. Claro, porque según el olor es fuerte. Mira, aquí tengo olor a perro mojado. Terrible. Sale, terrible, mire. Parecido. Disculpe, me voy a lavar. Me voy a lavar porque... ¿Y cómo hace las esencias, digamos? Agarra un poco. No las hago yo. La hacen en la fábrica Soctulac. Sí. Hay una fórmula secreta, no revelada. No se la dice a nadie el tipo. ¿No? El tipo, el
dueño, ¿no? No se la dice a nada. Quiero leer Tierra Mojada. No, 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 no quiero leer más nada. Claro, claro. Me no, claro, porque te repugna, ¿no? Sí, y lo que mata es la mezcla. Te empalaga, sí, te empalaga. Y lo que debe ser laburar ahí, ¿no? Discúlpeme, oh, porque usted ahí sí está preparando todos los olores juntos, perro sí, mojado, a tierra. No, no, los preparan juntos. Cada dependencia prepara un solo olor. Ah, en cuanto se mezclan los olores, ahí, ah, amigo. Sí, la mezcla es terrible. Pero aparte, digo, estar todo el tiempo el olfato estimulado, ¿no produce una cierta adicción a los olores? Sí, sí, gente que todo el mundo tiene, todo el tiempo tiene que estar oliendo. Claro, ¿no? Uh-huh. Se acostumbra a un olor. Sí, sí, el tipo se acostumbra, supóngase, al olor a tierra mojada, y donde no tiene ese olor... Tiene que andar regando. Loco, ¿no? Claro, se pone loco, ¿no? Se pone loco. Se pone tipos que los han tenido que detener. Porque... Síndrome de abstinencia. Sí, 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 salen a matar gente. Solo porque quiero oler, qué sé yo, X. Sí. Y donde no encuentran qué oler... Sí, matan a uno. Matan a uno, nada más que por un olor, ¿no, gente? Así que mejor no lleve. Bueno, después otro consejo para dormir. Cene temprano, porque la noche le parecerá más larga. Peor. Si usted quiere que le parezca más larga, no, sí, a la noche. Cene temprano. Mejor a la noche. ¿Así? Claro, y evitará acostarse cuando está en plena digestión, que va a decir la gente, claro, ¿no? Deje pasar por lo menos 2 horas antes de irse a la cama. Pero yo llego por ejemplo a las 3 de la mañana ahora. Sí. ¿Cómo hasta las 6 no me puedo acostar? Deje pasar, sí, deje pasar. Después cene liviano, temprano y liviano cene, ¿eh? Sí, no sé. No, no sé. Claro. Bien. No tome demasiado líquido tampoco, ¿eh? Claro, porque si no empieza, se da vuelta y parece una bolsa de agua caliente. No hace ruido. Elimine los excitantes, el alcohol, el café, qué, el té. Ah, el alcohol no te da sueño. No, te excita el alcohol. Te dije. ¿Eh? Y algunos metabolismos necesitan de 12 a 24 horas para eliminar un solo café. Mirá vos. ¿Qué está haciendo, don Cosme? ¿Ya lo ve? Sí. Eliminando un café. Sí. Desde ayer que me tiene. Sí. Tragó la borra, todo. Usted sabe que la palabra café en árabe, kawa, significa que mata el sueño. ¿Viste? ¿Viste? Mirá vos. ¿Viste? Y con eso, ¿qué le quiero decir? Eso. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere? Que me traiga un café, mozo. ¿Cómo lo piden allá, mozo? Coma manzana, lechuga, lácteos, no mozo. No soy un pajarito para mozo, comer eso. Suspende el café, tráigame manzana, lechuga y lácteos. Ajá. Que estamos cenando... temprano para que la noche nos parezca más larga, ¿no es cierto? Sí, mi amor. Sí. Bien. Y liviano para que nos parezca más ancha. Evite las grasas. Sí, pero son las únicas que me dan bolilla, hermano. Protéjase del ruido, ¿eh? Utilice tapones para los oídos. ¿Tiene tapones para los oídos, señor? ¿Cómo? Y no, pero es peligroso eso, Alejandro. ¿Por qué? Y porque imagínese que pasa algo en su casa y usted no escucha. Pasa nada. Que me lo digan, que me lo escriban. No, usted hay un ruido que se... Levantate, estúpido, y me ponen el cartel. Esto es un asalto, dice el tipo, ya cansado. No, pero claro, es como... es peligroso, ¿no? Y usted, por ejemplo, tapones en los oídos siempre hay que usar, ¿no? No, a la hora de ir a dormir. Discúlpeme, acá somos gente grande, pero usted está con su novia, por ejemplo, con su amante. Sí. Y no oye lo que su amante le dice. Le ve el fenómeno. Claro, y que la mina tiene unos carteles que dicen, qué sé yo. Sí. El esposo mío, qué sé yo. Sigue así. Sí, toca. Algunos carteles que están gastados y otros que no los saca nunca. Sí. Claro. Bueno, después, ríase varias veces por día. Mira. La risa es una reacción natural y espontánea que reequilibra el sistema nervioso. Para algunas personas, un solo minuto de risa equivale a 45 minutos de relajación física completa. Y a 50 minutos de terapia. Reíste de Janeiro, ¿eh? Después, acuéstese a lo grande. Ah, otro sí. Elija un colchón de 1,60 por 2. Sí, en común. Claro, un colchón, va. Es tan grande. O hágase regalar un colchón americano, el king size. No hay sábana para ese. Los colchones australianos tienen que usar, ¿no? El colchón australiano tiene que unir la sábana. ¿Ah, sí? Son de 4 metros los colchones. No entra. ¿Y el australiano grande? ¿Son altos también? ¿Tipo sí, somier? 4 metros, ya se lo dije. Bueno, pensé que era de largo. No, eso. De largo 4 metros. No, sí. Después, oriente bien la cama.
Claro. Tiene que orientarla hacia el norte, la cabeza hacia el norte y las patas hacia el sur. Bueno. En el sentido del magnetismo terrestre. Ah, mira. Claro, pero miren, me queda, si la oriento así me queda tapando la puerta. Qué bueno, ¿viste? ¿Qué preferís? No puedo entrar. Pinte las paredes de azul mediano. ¿Azul qué? Azul mediano. ¿Cómo es un azul mediano? Y un azul mediano, ¿vio el azul grande? Y el chico los mezcla y le da azul mediano. Controle el nivel de humedad del cuarto, aleje las plantas, regule gradualmente la luz, evite la calefacción excesiva. Lindo, ni con calorcito. Recurra a la talasoterapia. ¿A la qué? A la talasoterapia. Palazo. Al palasoterapia. A los palos. No, palasoterapia. Sofrología, relajación en piscina climatizada. Ahora me voy a comprar una. Además, música submarina. ¿Música submarina? ¿Qué serie esa? En las profundidades del En alguno mejora. Aceites volátiles. ¿Qué? Son aceites volátiles que se te vuelan. Ajá. Se me voló el aceite. Tiene, te iba a hacer las papas fritas. Mucho gas tiene. Tiene mucho gas, sí. Usted, es un aceite que usted lo echa y sale para arriba. Claro. Ah, incluso a los globos le echan aceite de aceite. Sí. En vez de aire le echan aceite. Hágase masaje. Sí. Especialmente en las patas. Ay, qué lindo. Y en el plexo solar. ¿Qué? Con una crema neutra, con aceite volátil de lavanda. Que le sobró. Mejor Ana. Sí, mejor que se lo haga Ana. Espera hacerse uno mismo. Albahaca, con albahaca. No, yo no me voy a pasar. Dígale a su mamá albahaca. Cuando está haciendo pesto. Sí. Que guarde. Claro, le ponga arriba la panza. Sí. La albahaca, la nuez. No, la nuez no. ¿Qué tiene le que empiece a dar con el mortero y usted se duerme con el olorcito albahaca. Qué rico. Sí. Después, masajéese la cabeza con las dos manos y con los dedos separados, como si estuviera desesperada, bro. Así. Este chico me va a volver loca, digas. ¿Eh? ¿Cómo? También se puede masajear los extremos de los ojos, como los japoneses, así. Ejercicio de respiración. Respire con el abdomen, lenta, profundamente. Después, una cosa que te hace dormir es apoyar las manos sobre el abdomen. ¿Ajeno o de uno? De uno. Uh-huh. Y ahí te duermes. Ah, claro, se pone esta básala. Bueno, mire. Evite cualquier actividad intelectual intensa. Ah, yo siempre. No hace falta que me lo diga, dice mucho. Durante las 3 horas previas a acostarse. Ah, discúlpeme, no me venga con las palabras cruzadas porque me tengo que ir a dormir. Te desvelás. Bueno. Si hace trabajar el hemisferio derecho de su cerebro, le va a ir bien. Pero si hace trabajar el hemisferio izquierdo, el cartesiano, el racional, el que analiza, no se va a poder dormir. Uh-huh. Ah, que tenemos el marote dividido en hemisferio. En hemisferio, sí. Ah. Yo no sé cuándo mi trabajo. ¿El cartesiano cuál es? El del izquierdo. El izquierdo. El izquierdo. El de los ejes. Sí. Los de mi carreta. Ajá. Está el cartesiano y el otro no sé, será el pascaliano. Sí, claro. Y uno, ¿usted se da cuenta cuando está trabajando según el hemisferio que sea? No, yo no me doy. No, pero usted es psicólogo, tiene que saber. Pero usted faltó ese día, el día que daban esa clase, faltó. Claro, ¿no siente que le zumba el hemisferio usted cuando está pensando una cosa y le tira la cabeza para acá? Sí. Yo cuando resuelvo un teorema me hago así. Sí. Y cuando empiezo con alguna cosa relacionada con el corazón, me hago para este lado. Le tira el del otro lado. Yo, mire, tenía el problema del insomnio. Ajá. No me dormía. No se dormía. No se dormía. Piensan entender lo que me pasaba. Claro, no se dormía. Claro. Debe ser feo eso, no debe ser duro. No, pero que sabe, lo peor es que esto me producía problemas en la cabeza. ¿Ah, sí? Claro. ¿Qué tipo de problemas? De toda clase, doctor. Yo, por ejemplo, tenía crisis de personalidad, de identidad. Ajá. Yo no sabía quién era, ¿me interpreta? Ajá. ¿Y eso le pasó mucho tiempo a usted? ¿A quién? No sabía quién era, me olvidaba quién era. Ajá. ¿Cuando por cambiaba de hemisferio? No, por no dormir, ¿no? Ajá. Yo no dormí y estaba en un estado tal que por ahí iba caminando por la calle y...
no sé quién soy. Por ahí sacaba la cédula. Oh, sí. Retiro casero soy. No, ¿qué es eso? El boleto. El boleto. Ah. Sacaba el coso. El pase. Me olvidaba quién era. Y bueno, y por ahí preguntaba, ¿no? Iba por la calle. Perdón, señor, ¿usted me conoce a mí? No, no tengo... Ah, bueno. ¿Por qué? No, pues yo tampoco. Y... cuando veía alguna sonrisa, usted me conoce, ¿no es cierto? No. No. Entonces es fácil, porque le sonríe. Y bueno, cuando alguno me conoce, le preguntaba, dígame por favor quién soy. Mire, dice, se lo voy a ir diciendo de a poco. No le quiero causar una desilusión. Claro, no le quiero causar una. ¿Usted quién cree que es? Y no sé, me gustaría ser fulano, ¿no? Dice, ah. Frío. Qué frío, ¿no? Claro. Y a veces peor, a veces me creía otro. Me creía otro. ¿Y quién creía? Pero es que empezaba a actuar como ese otro, adoptaba la personalidad del otro. Sí, por ahí iba caminando, porque con estímulos, ponele que iba por la calle y veía una foto de Ulises Dumont. Claro, claro. Y me caía familiar, me resultaba familiar, sí. Y yo me creía que era de Ulises Dumont. Sí. Y entraba en los boliches, ¿qué? Parece mentira, nadie saluda a Ulises Dumont, decía yo. ¿Eh? O llamaba por teléfono. Hola, Ulises habla. Sí. Iba a los teatros. Qué va. Un día me vine acá, acá trabajaba Ulises Dumont. Sí. Yo vi la foto en la puerta y me resultó familiar y dije, soy yo, claro. Estaban dando una obra de teatro aquí. Che, no me acuerdo bien la letra, pero igual. Total, Ulises es así. Yo soy así. Improviso, dije. Total, ¿para qué soy Ulises Dumont? Seguro. Y entré, me dice el tipo acá en la puerta, ¿dónde va? Digo, ¿cómo dónde va? Le digo. No me está viendo hacer la obra. Y dice, ¿vos quién sos? Le digo, sale ese. Te estaba cargando el tipo. Y por ahí Dumont. Entro, che, y me lo veo a Ulises Dumont. Se ve usted mismo, digamos. Claro, le digo, ¿qué haces vos? Le digo, ¿qué haces vos ahí afuera? Le digo. Y Ulises, que no había dormido ese día. Sí. Estaba igual. Claro. Me dice... ¿Qué me querés decir? Le digo, sí, ¿quién sos? Le digo, ¿cómo quién soy? Me dice, soy Leo Esbarat. Y bueno, el tema es que yo tenía una novia. Si esto te pasa solo... Sí, bueno, es incómodo, pero es incómodo, llevadero. Pero uno, qué sé yo. Pero me pasaba con mi novia. Yo, por ejemplo, la visitaba en su casa. A veces yo llegaba y no sabía quién era. Y le preguntaba a ella. Yo le tenía confianza al principio. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Le digo, che, ¿quién soy? Me dice, sos mi novio, fulanita. Ay, me dejás tranquilo porque pensé que a lo mejor te venía a vender algo. Okay. Vos no me dejaste. No, dice, no, todavía no. Bueno, tampoco soy tu marido, no, tu papá tampoco. No, bueno, menos mal, mirá. Por ahí. Resulta que era tu papá, teníamos que... Y le preguntaba siempre a ella. Pero nos íbamos a dormir a la mañana. Yo me despertaba y no sabía quién era. Claro, sé que dormía mal o poco. Claro, no. Estaba así. No me despertaba. Porque pasaba la noche y en determinado momento... No, amanecía. Digamos. Amanecía y sacudía a la mina y le decía, che, ¿quién soy? Ah, pará, dice, que no sé, recién me levanto. Dice, no, no. Y un día me engañó a ella. ¿Cómo lo engañó? Sí, me engañó. No me dijo quién era yo. No me dijo quién era yo. Me dijo... Digo, ¿quién soy? Dice, ¿cómo no sabes quién sos? Tan sola. Claro. Y me dijo que yo era uno que le debía mucho dinero. Estuvo bien. Claro. Vos sos aquel a quien yo le vendí tal cosa, me debes... 124.000 mangos con 50. Claro, con una cifra. Viniste a pagármelos, ¿no te acordás? Y yo le pagué. Caballero, muy bien. Le firmé un cheque ahí y le pagué. Pero no lo pudo cobrar, ¿no? ¿Por qué? Y porque Ulises Dumont no tenía tanta dinero.
Difiere firma. Claro. Y así deambulé sin saber quién era hasta que... ¿Sabe cómo lo superé el problema? No, no tengo ni idea. No importándome quién fuera yo. No me importó. Ajá. Ya no me importó porque después dije... ¿Qué sentido tiene decir yo, soy yo? Que arrastro una historia. Después de todo somos únicamente el presente. Este ápice vertiginoso que es el presente. Ápice vertiginoso del tiempo. ¿Qué sentido tiene ir arrastrando el pasado como prueba de quién somos? Uh-huh. Soy el que voy siendo, dije. Entonces no me importaba. ¿Cómo se llama? Nada. ¿Quién sos? Este. Sí, bueno, un poquito. ¿Quién sos? Yo, contestaba. Ah, yo, me hacía ¿Y quién fuiste ayer? No sé. Sí. No te puedo presentar a mis padres. No, nada. No puedo nada, nada. No tengo, no tenía ni memoria de mi vida. Iba arrastrando. Fui tan feliz. Hello. Me quisieron como nunca. Porque no hacía proyectos. Claro. ¿Para qué hacer proyectos si ni siquiera sabía? Claro, y no contaba anécdotas. Claro, no contaba anécdotas. Solamente me deslizaba por el presente como un equilibrista. Huyendo del pasado con pasitos cortos, pero sin correr mucho porque me atropellaba el futuro. Entonces con esa prudencia que tiene el que vive el presente para no llevarse colgando el pasado y para no atropellar al futuro. El hombre que vive el presente debe ser antes que nada un hombre de escaso ancho. Las personalidades muy anchas fatalmente desalojan un pedazo del futuro y un pedazo del pasado. El hombre del presente es, antes que nada, un hombre de una cierta delgadez espiritual. Entonces, hice gimnasia y mantuve mi espíritu en una austera delgadez. Y fui muy feliz. Y fui muy feliz. Pero un día me quedé dormido, dormí bien. Y claro, estaba tan tranquilo y tan feliz que... Claro. Desaparecidas las preocupaciones, dormí. Y con el buen dormir vino el recuerdo. Y con el recuerdo ya fui alguien. Y ahí se arruinó todo. Esta felicidad irresponsable de no ser nadie, este arrastrarse por el alambre del presente, terminó por unos dos buenos apolillos. Y entonces me acordé, entonces supe que algunas cosas las había perdido, supe que algunas cosas no me ocurrirían nunca más. Y no solo me acordé, sino que empecé a hacer proyectos y a preocuparme. Y a temerle al futuro, porque adivinaba que en el futuro había amenazas. Y ya no fui feliz. ¿Y esto le trajo alguna consecuencia? Sí. ¿Qué pasa? El insomnio, doctor. De manera que aquí me ve, oscilo entre el no ser nadie y el insomnio. ¿Y usted qué me aconseja, doctor? ¿Cuál de los estados prefiere usted? Está dormido, se durmió. ¿Eh? No, digo, porque usted habla con... que fue tan feliz, cuando pudo desprenderse de la carga de su historia, de sus temores, de sus ansiedades... Que pareciera ser que ese es el estado en el cual a usted le gustaría vivir, ¿no? No sé. Bueno, pero ahora está negativo porque es el otro. ¿Quién? Mire, doctor, el problema es que yo esta noche tengo una función de teatro. Ajá. En el Teatro Presidente Alvear. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Usted tiene un programa? ¿Qué? No, una obra de teatro. Soy Ulises Dumont. No sé cómo lo advirtió. Pues... Bueno, estos han sido los consejos para dormir bien. Yo creo que no vale la pena dormir bien. ¿No? ¿Para qué? ¿Cómo dice eso, Alejandro? ¿Pero para qué? Porque el cuerpo necesita. ¿Quiere dormir? ¿Hay alguna persona dormida en el teatro? Sí. Es raro, porque por allá atrás siempre hay uno que viene a polillar. A mí se me han quedado dormidos locutores. No seríamos nosotros. ¿No es cierto? No éramos nosotros. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y a nuestro regreso... Anda a saber quién seremos. Permiso.